En esta unidad número 4, que es corresponde a los códigos, al código de ética, se va a señalar un tema más, que le hemos agregado un tema más, que es un tema de competencia que ya lo habíamos citado en la unidad número 3, ¿verdad? Ahora lo vamos a agregar porque para llegar a las condiciones que debe tener cada uno de las personas que están inmersos en una colegiatura, hay que generarles competencias, creo yo. Y las competencias son competencias personales, competencias sociales, competencias en la propia práctica de un profesional. Entonces, ahí nos vamos a enfocar también. Muy bien, tenemos entonces, este dibujo lo habíamos visto en la unidad número 3, dice justamente la ética profesional está basada en la actividad personal puesta, dice ahí, de una manera estable, honrada al servicio de los demás y en beneficio propio a impulso de la propia vocación. Cuando se refiere a vocación, se refiere a la profesión que nosotros hemos elegido, la profesión que nosotros estamos acorde, adecuados, a la profesión que usted, vía ese canal virtual, justamente, o vía esta temática virtual, usted está atendiendo. En mi caso, decíamos, como profesor, en su caso, de repente, como contador, abogado, psicólogo, sociólogo, ingeniero, obstetra, o X profesión. Entonces, justamente, la condición ética está centrado en lo que usted va a decidir, en lo que usted literalmente va a ir tomando sus decisiones en la vida, del qué está bien, del qué está mal, cómo se comporta, ¿se acuerda? Yo les comentaba en la temática número 3 que, por ejemplo, mañana un docente pone una nota de más, porque de repente a esta chica le cae muy bien o a esta chica le cae muy bien, ¿eso ustedes creen que estará bien? Profesor, pero la chica es muy simpática. Claro, ¿y eso qué tiene que ver? Creo que cuando uno es un profesional, por más que se le presente una ocasión como esas, o crea una ocasión subjetiva a usted, eso jamás se puede dar, ¿no? Eso habla justamente de un profesional, una persona que está capacitada para desarrollar las capacidades convenientes, las competencias convenientes. Entonces, ese profesional no es un profesional acorde. Quizás, profesor, pero es muy bueno en su área. Claro, pero no es completo en todo caso. No es completo. También veíamos esto que está acá, ¿no? Estas pirámides, decíamos de Maslow, en la temática anterior lo veíamos. Claro, y usted reconoce la temática como una temática netamente de motivación, ¿no? Una temática que corresponde al ser humano a partir justamente de estos cuestionamientos fisiológicos. Luego está lo de seguridad. Luego, tal como dice ahí, amor, afecto, estima y autorrealización. Entonces, estas temáticas dependientes, cada quien lo puede ir logrando de forma pertinente, de forma coyuntural, de forma poco a poco, progresando poco a poco, ¿no? Entonces, si usted se va encontrando en estas temáticas, no es un pretexto, decíamos, si mañana una persona no cumple con alguna de estas, y por eso mismo que ha suplido, mañana es una persona dejada, una persona con problemas, una persona con problemas de salud, con un trastorno, o X circunstancias, no es un pretexto, pero no es que se comporte después así, sino tiene que buscar sus propias motivaciones, justamente para conocer, o para hacer algo en la vida, ¿no? Como es la cúspide. Y decimos que la cúspide es un factor intelectual, pues también una persona autodidacta también puede lograr tantos objetivos en la vida, ¿no? Para cada persona indistinta, el factor de autorrealización es distinto, ¿no? Para mí, autorrealización será tal cosa. Para mí, hacer un libro, decíamos, generar una empresa, es un factor necesario. Para otros, quizás no, ¿verdad? Para otros, para mí, una empresa es lo más importante. Para mí, hacer esto es más importante. Cada quien va a poder lograr una autorrealización en los factores que maneja justamente esta pirámide de Abraham Maslow, que se también señala en el libro. Y por lo tanto, es un factor importante para el crecimiento de un ser humano, ¿no? Y qué mejor que un profesional, porque el profesional jamás se aleja de otros factores motivacionales y siempre está acorde a la necesidad de estar como lo habíamos visto, ¿no? Siempre cuando uno encuentra algo, siempre quiere encontrar algo mucho mejor. Y eso es bueno, sobre todo si es un profesional. Mañana continúa usted con la carrera de 5 años y mañana usted puede ser una maestría, un doctorado, un PhD, y ese es el profesional entonces. Esa persona que quiere la sociedad porque sigue actualizándose, sigue en competencia, sigue desarrollando, sigue buscando otras capacidades. Entonces, ese es el profesional que queremos nosotros, ¿no? Porque el hecho de ya conseguir una licenciatura, mantienes un nivel, claro, pero hay otros que están creciendo académicamente, intelectualmente.
Entonces, ese es el profesional que queremos, ¿no? Un profesional que siga creciendo, desarrollándose, anclándose en esta temática compleja, difícil, académica, social, empresarial, porque es competencia, decíamos, ¿no? Entonces, ese es el ser humano, ¿no? Que sigue logrando sus propios objetivos. Luego hablamos del código de ética. ¿Se acuerdan? El código de ética, porque es importante, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios y necesidades que tiene el código de ética, ¿no? En todo sentido, la palabra un código de ética ayuda a normar las condiciones de las organizaciones, de las empresas. Ya lo habíamos señalado en los conceptos anteriores, la tercera unidad sobre todo, el código de ética habíamos señalado los beneficios, necesidades, aspectos valorativos, cuantitativos, cuánto es importante un código de ética, ¿no? Son las normas, decíamos, de la sociedad, las normas de una organización, las normas de una empresa. Está señalado, ¿no? Porque decíamos, cualitativamente, hay aspectos generales, pero cada institución, por ejemplo, colegio de médicos, colegio de abogados, cada quien va a dirigir una propia acción, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los psicólogos, quizás puede ser observar las conductas, ayudar a mejorar algunas conductas. En el caso de los abogados, obviamente defender, como corresponde en la ley, tanto el derecho civil como el penal, a las personas, ¿verdad? Un médico, decíamos, salvar vidas. Cada quien con su propia jerarquía, con su propio direccionamiento. Cada quien con su propia forma, cada norma que se dé, cada código que se dé en cada institución, el colegio de contadores, de abogados, decíamos, tiene su propia nomenclatura, sus propias normas, su propia forma de cómo favorecer a los asociados, a las personas adheridas ahí, o también los factores de sus deberes también, o derechos también, o si incumplen una norma, ¿no? Entonces, miren, todo eso está señalado en los códigos de ética, decíamos, quiénes son los beneficios, por qué se hace un código ético, cuáles son los beneficiados, por qué es relevante, importante dar una u otra cosa. Entonces, eso es lo que destaca justamente el código de ética señalado en la unidad número 3, ¿no? Y que hemos un poco puesto reparo en los beneficios, en sus funciones, cómo se organiza, ¿se acuerdan? Se organizaba, decíamos, en una empresa, ¿no? Participa en este funcionamiento en la gerencia general y así sucesivamente. En los colegios lo que haces es con decanos, ¿no? Hay colegios, en los colegios se forman los grupos para participar activamente en buscar el decano de tal colegio de ingenieros, del colegio de psicólogos, y el decano justamente con los representantes situacionales de aquel momento son los que van a dirigir, obviamente, una institución. En este caso, el colegio de abogados, colegio de médicos, que son los decanos de cada institución, ¿verdad? Más sus asociados, ¿no? Entre ellos está la dirección de una institución como esa, ¿no? Igual que el colegio de, o los agremiados de fútbol, por ejemplo, que es una agremiación de futbolistas profesionales, ¿no? También, ahí está. Y eso justamente le permite salvaguardar ante un abuso de autoridad, un abuso de poder, todo eso está normado y eso garantiza el mejor desarrollo de una empresa, de una organización, ¿no? Y eso se va, decíamos también en la temática anterior, se va actualizando también de acuerdo a las nuevas temáticas, pues, ¿no? Factores tecnológicos, medianos, importantes, entonces todo esto hay que irlo mejorando. Entonces, ese es el código de ética que debe señalarse en todas las personas para poder, y todos los asociados, en todas las empresas, todos los trabajadores de una empresa deben saber, para poder, obviamente, orientarse y mejorar el desarrollo de una organización. Entonces, este tema, justamente, de las competencias, es lo que queríamos manifestar acá, agregando a la temática, a la unidad, luego de estas, del tema de competencias, va el tema en sí de cada uno de los códigos de los colegios profesionales, ¿verdad? Y las competencias, ¿por qué era importante tocar el tema? Decíamos que para llegar a ciertas cúspides hay que tomar a unas secuencias, ¿no? Y las únicas secuencias que tenemos, inclusive, decíamos en la temática anterior, para poder manejar un equilibrio y lograr el desarrollo sostenible, para poder sostener la responsabilidad social, para poder sostener la responsabilidad pública, para poder sostener la responsabilidad social empresarial, que es RSE, por ejemplo, todo eso debe estar enmarcado, ¿verdad? En que decimos, no tengas competencias. Si no tienes las competencias adecuadas, no eres un profesional idóneo. Yo me refiero al profesional que solamente tiene, o que tiene buen puntaje en su profesión, 18 y 19, sino también cómo se comporta con los demás, porque no se olviden, si el código ético está basado en comportamientos, en interrelación, en asociaciones, en sociedad, en socios, entonces debemos encontrar las competencias idóneas. Decíamos en las primeras temáticas, las primeras unidades, de nada nos vale tener a un profesional
un profesional que tenga solamente reparo en su profesión, sino que tenga maneja las demás competencias como ser humano, como persona. Decíamos también en las temáticas anteriores, unidades anteriores, que justamente, ¿no? En los periódicos ya no aparece justamente, solamente dice el profesional X, ¿no? Sino que tenga ciertas calidades, ¿no? Ciertas cualidades como ser desde un carismático, un empático, una persona asertiva, una persona resiliente, una persona proactiva, ¿no? Piden otras condiciones, que pueda estar asociado, que pueda interrelacionarse. Eso piden entonces. Entonces el profesional que no tenga esa condición no está inmerso, no está llamado en esas condiciones, ¿no? Entonces todo eso ya, las nuevas temáticas piden otros profesionales con mejores líneas, mejores estirpe, mejores momentos, mejores circunstancias, ¿no? Y justamente decíamos, ¿por qué no poner este punto de las competencias, decíamos, ¿no? Y ahí está entonces, competencia como una capacidad, ¿no? Dice ahí, una capacidad, otros como una habilidad para desempeñar una tarea, ocupación o función productiva con éxito. Entonces, si un profesional inmerso o de cualquier carrera, de cualquier colegio, si no cumple con estas condiciones, entonces estamos hablando de un profesional a medias. Estamos hablando de un profesional, es como si yo me dan con este eterno o este saco, pero esté cortado por la mitad, ¿no? Cosa distintiva, tal vez dirá que la moda, ¿no? Pero obviamente el saco corresponde estar completo en un saco. Entonces igual, igual el ser humano. Y acá decíamos justamente, en un profesional que tenga las competencias adecuadas como persona y como profesional, prácticamente está fuera de este contexto de competencia y del éxito, ¿no? Entonces una persona que logra los factores directos, es una persona que logra las competencias directas. Y hablando de competencias directas, son las personas que van cabalgando en este complejo mundo y van sumiendo y sumando justamente habilidades, ¿no? Desprendimiento, desempeños, productividad. Y son personas que después van a ser llamadas, tocadas, y después el éxito va a llegar. Y cuando alguien pregunta, ¿y cómo fuiste exitoso? ¿No? Va a decir, justamente, y todos deben saber qué generó una persona con éxito, es una persona que ha logrado varias competencias. Aquí está, ¿no? Un poco para desequilibrar un poco esto. Ahí está, conocimientos. Los conocimientos son fundamentales. Hay autodidactas, pero lo que ustedes hacen, por ejemplo, de estar pendiente de las temáticas, tanto en su texto, en su libro, como escuchando esta actividad virtual, o esta realidad virtual también, porque es una realidad, y está desarrollándolas en las temáticas dispuestas, en las temáticas que se van a dar cada domingo, quizás en un examen, ahí están, ¿no? Como corresponde, los conocimientos. Los conocimientos. Luego dice ahí, las habilidades. Y luego dice las actitudes. Esas son las competencias. Es integración. Habla de un profesional de este nivel, de esta línea, ¿no? Ese profesional. Habla de un profesional de este momento. Con conocimientos, habilidades y actitudes. Si no tiene esas rigurosidades de competencias, no está en este rumbo. No está en este rubro. Quiere decir que es puro conocimiento, es a medias. O habilidades, le falta lo otro y así sostenidamente. Si no tienen los tres a la vez, pues a mí ni que poco a poco lo puedan hacer, porque ahí no todos han llegado con las habilidades suficientes, pues es obvio, ¿no? No todos han llegado con el conocimiento suficiente también. Imagínense, en mi caso, de todo lo que uno aprende, se lleva 20% nomás de lo que uno va aprendiendo, ¿no? Lo demás tiene que usted ubicándolo y mejorando con las nuevas temáticas, libros, tendencias, modelos, teorías, prácticas, en fin, todo lo que va encontrando la experiencia y todo poco a poco lo va mejorando y va cada vez siendo un mejor profesional en cualquiera de las áreas, ¿no? ¿Qué significa cada uno de los tres? Saberes, tal como dice, conocimiento, creo que ustedes saben ya, factores también cognitivos, ¿no? O sea, factores que el ser humano debe manifestar o tener, ¿no? Luego dice habilidades, dice ahí destrezas prácticas, psicomotoras, kinestésicas, ejecuciones y desempeños, en fin. Ahí están las habilidades. Y luego actitudes, dice características, atributos afectivos, valorativos, compromisos emocionales con saberes y conocimiento. Entonces, miren, pues está plegado en competencia. Entonces, miren esa realidad de cada ser humano, ¿no? Estos tres fragmentos, tres ideas, deben estar desarrollados, pues, para que el ser humano pueda lograr objetivos claros, ¿no? Ya que está justamente lo que desprendíamos, decíamos, ¿no? Cada profesional debe estar enfocado en ello. Si se logra una parte cognitiva y lo demás,
¿Dónde lo puede ubicar? ¿Dónde lo puede desarrollar, ¿no? Entonces creo que acá están los mayores factores de desarrollo del ser humano. En eso que se desprende justamente acá, centrado justamente en las competencias. Yo creo que todo ser humano, si no logra estas competencias, ¿verdad? No puede estar enfocado en ser un profesional óptimo. Mediano que sea, porque también hay personas que pueden decir, yo soy exitoso sin hablar a nadie. Seguro, pues, pero en esta vida, pues, si no eres un tipo sociable, porque el ser humano hemos dicho que es un ser biopsicosocial, entonces estás desprendido en otro contexto, no estás desarrollado en otro contexto, eres persona de otro contexto, pero no de este contexto que nosotros queremos, ¿no? Ahí está. Algunas competencias para la vida, porque hemos dicho que hay competencias para todo lo que uno requiere. Una de esas son las competencias para la vida. Tal como dice, tener capacidad de decidir y actuar en con juicio crítico, actuar con tolerancia hacia la diversidad cultural. Manifestó una conciencia de pertenencia a la cultura, dice ahí, combatir la discriminación y el fanatismo, ¿no? Todo eso. Son competencias de la vida, ¿verdad? Ahí está. Luego tenemos competencias sociales también. Actitudes necesarias, dice ahí, para tener un comportamiento adecuado y positivo que permita afrontar eficazmente los retos de la vida diaria. Claro, porque tú puedes ser un gran profesional, pero si no tienes cómo ni siquiera pedir a otra persona que te ayude, porque tú cuando llegas a una empresa, por más que seas el mejor profesional del mundo, con mejores calificativos, la mejor universidad del mundo, a una empresa tienes que llegar y hablar y pedir, porque no te van a estar toda la mano, sino tienes que tener que pedir información, tendrás que pedir los laboratorios, tendrás que pedir las tal cosa. Entonces para eso necesitas una labor netamente social, ¿no? Una cuestión empática, una cuestión de desprendimiento y necesaria para poder enfocarse y estar parte o ser parte de un engranaje, de una empresa, de una actividad, de un lugar. Competencias sociales, tal como dice ahí, miren, ¿ve? Algunas competencias que debe tener un ser humano: asertividad, toma de decisiones, comunicarse de forma efectiva, autoestima, habilidad para manejar las propias emociones. Son algunas condiciones sociales que deben tener. Y estas competencias sociales, por si acaso decíamos que aparecen reparos, ¿no? Que aparece claramente en reparos en las, ahora en los pedidos de las empresas, ¿no? Las empresas no te piden, pues, solamente personas que sepan peinarse muy bonito, que estén bien arreglados, ¿no? Sino te piden personas que sepan comunicarse, que sean asertivos, quiere decir que manejen derechos de los demás, que respeten los derechos de los demás, que sean personas que puedan expresar. Yo jamás estaría, o una empresa jamás puede dejar a una persona que siempre es un crítico constructivo con la propia empresa, ¿no? Aunque no, aunque siempre cuando una persona habla y dice las cosas claras, claro, siempre buscando también la solución, porque cuando se plantean los problemas, también hay que plantear las soluciones, por supuesto que esas empresas o esas personas deben seguir con esas, o esa empresa deben seguir con esas personas, ¿no? Yo creo que sí. Toda persona que da una demostración de actividades constructivas, inclusive la posibilidad de solución, esa persona creo que todas las empresas deberían requerir siempre. Contar que no se toma bien cuando uno reclama, o uno hace un reclamo, una necesidad, algo para la empresa. A veces algunas empresas, como este señor siempre reclama, de repente lo toma mal, ¿no? Pero cuando hace un reclamo, algo que va a ser algo constructivo, productivo, necesario, importante y con solución encima, yo creo que esas personas deben mantener a esas personas, creo yo, ¿no? Habilidad para manejar las propias emociones también, porque todo profesional, no me digan, y ustedes deben saber eso, todo profesional, por si acaso, debe tener un control emocional acorde, ¿no? Debe tener un control emocional acorde, y si no lo tiene, pues imagínense, no está en este ámbito. De nada no vale ser un gran profesional si no podemos nosotros estar emocionalmente bien. Si no estamos emocionalmente bien, no podemos estar en un lugar. Entonces, ¿cómo nos comportamos? ¿Nos piden algo y le gritamos? O así no se puede trabajar. Entonces, también, y la comunicación afectiva o efectiva en este caso se refiere a la eficacia que debe tener un ser humano, ¿no? Entre eficacia, ¿no? Que debe tener un ser humano también. Si es eficaz o eficiente, ya ustedes saben la diferencia entre uno y otro, deben saber la diferencia entre uno y otro, ¿no? Luego, personales, tomando una referencia. Dice, hay comportamientos que algunas personas dominan mejor que otras y que las hace más eficaces en una determinada situación, ¿no? Entonces, entender las competencias personales ahora suma, es un valor agregado, ¿no?
todo profesional debe tener ese logro importante para ir mejorando algunas líneas necesarias en su propio acontecer, en su propia realidad, ¿no? Yo creo que toda persona que tiene esta consigna debe estar o debe ser la persona que más suma, debe tener valores agregados. De nada me vale a mí haber sacado 19, 20 en mi actividad profesional, en mi doctorado, en mi maestría, ¿no? Si que ahora no me demuestro una persona realmente sociable, una persona tolerante, una persona con una autoestima, una persona asertiva, una persona empática, una persona que conoce las competencias efectivas. Entonces, ¿cómo yo me puedo orientar en esas circunstancias, ¿no? Hay competencias personales, como decíamos acá, y luego competencias profesionales. Tal como ustedes ven, ya un profesional con competencias entonces, ¿no? Dice, y si una persona con muchos recursos. Yo le comento, ¿no? Yo tenía un alumno que trabajaba en una empresa, estaba por ser profesional justamente, y en esta empresa, pues, los cargos son rotativos. Quiere decir que mañana un contador puede se fungir de administrador o un contador puede trabajar en recursos humanos. Y así es la empresa, ¿no? Profesor, alguien me dirá, uno de ustedes seguramente me dirá, pero si uno es contador, no, o sea, trabaja para su área y un administrador también trabaja para su área, sí. Pero en esta empresa rotaban justamente las personas. Y este muchacho profesional, o con estudios ya casi concluidos, justamente rotaba. Un momento pasaba a recursos humanos, un momento pasaba a contabilidad y así sostenidamente. Yo me decía que le parecía interesante, persona que no se adaptaba se iba. Me parecía interesante porque, claro, porque sabía todas las, literalmente todo lo que es contabilidad, todo lo que es recursos humanos, de repente no era de psicología, pues estaban recursos humanos. Entonces, ¿cómo que no? ¿Cómo que no esta persona se podía adaptar? Entonces los jefes pasaban de un lado a otro lado. Cada empresa es así. Tú vas a otra empresa y te muestras así, entonces, en fin, cada quien se va acomodando, ¿no? Situaciones X, entonces un profesional se acomoda también las circunstancias. Yo, por ejemplo, como profesional tengo que hacer libros, hacer materiales, hacer diapositivas, XX, puedo hacer empresa, te vas acomodando, ¿no? Si te gusta acá, X, ¿no? No te acomodas y listo. Saber lo que conoce y también ser perseverante también, ¿no? Claro, porque si nos ponemos en práctica y podemos un poco escuchar esto, no todos pues son perseverantes, ¿no? Todos quieren ser gerentes en un solo día. No, esto es algo que hay que perseverar, ¿no? Nunca claudicar. Si mañana quieres ser gerente, tienes que luchar por ese puesto, ¿no? Hay empresas donde tú trabajas y te haces pues carrera, ¿no? Y haces carrera, ¿no? Y así es bueno. Hay empresas de acá, nacionales o empresas foráneas, que han puesto acá sus mercados, han puesto acá sus lugares, sus almacenes, y a veces tú vas consiguiendo atribuciones en el tiempo, vas consiguiendo mejores pasos en el tiempo, ¿no? Gerencias, direcciones, jefaturas, pero eso depende de cada uno, o piensa que le cae bien, si no es a tu nivel de entendimiento, a tus capacidades, ¿no? Entonces eso justamente es el profesional perseverante. Un profesional no puede ser nada, no puede dejar eso a la deriva, ¿no? No puede nunca dejar de ser perseverante, siempre tiene que tener sueños. Y esos son los sueños. ¿Qué sueños tienes tú? ¿Qué sueños tengo yo? Todos tenemos unos sueños. Claro, no que soñar tampoco que vamos a ir a la luna, pero ¿por qué no podemos ir, no? Pero hay que también soñar con cosas que sean posibles y visibles también, y necesarias también, ¿no? Otro dice aprender rápido. Y justamente acá se refiere a nuevas tecnologías, de repente es una empresa. Usted como nuevo administrador, usted nuevo contador, pero es una empresa móvil, una empresa con altas tecnologías. ¿Qué hace usted? Y le ofrece un sueldo enorme, le dicen, gane usted 10.000 soles mensuales, usted es el contador de esta empresa. Perfecto, pero tiene que manejar tecnología. Usted creía que sabía, le dan la oportunidad y no sabe. ¿Qué hace usted? Señora, tiene una semana, lo van a capacitar una semana y no aprende. ¿Qué hace usted? La mejor posibilidad del mundo, 10.000 soles mensuales para usted. Y no puede realizarla. Usted mañana genera una empresa, perfectamente, genera una empresa, muy bien, pero tiene que adecuarse a las nuevas tecnologías, pues. Mañana usted hace una empresa, pero igual tiene que adecuarse a esta empresa, a las nuevas tecnologías, ¿no? Luego, tener espíritu de decisión, un profesional que no tiene espíritu de decisión es un profesional muy caduco, ¿no? Ya que usted no toma decisiones, rápidamente la competencia se lo lleva. Si usted no toma las decisiones pertinentes, la competencia lo lleva.
Otro, condiciones también de líder, ¿no? Un profesional que no sepa liderar, que no pueda manejar mañana, nos va a tocar a nosotros dirigir un grupo, unas personas, y no tenemos la capacidad de dirigir, es bien difícil, ¿no? Otro, un clima propicio para el desarrollo, amplio desafíos y oportunidades, ¿no? También, es como la empresa decíamos que importa, ¿no? Una empresa primero agarra mercado nacional y cuando exporta, por ejemplo, esa es la persona, ¿no? Esa es la empresa, esas son las organizaciones, ese es el éxito, ¿no? Importamos y luego exportamos, primero mercado nacional y luego vamos a otros lugares, ¿no? A exportación. Sabe lidiar con sus colaboradores cuando tienen problemas también, claro, pues, ¿no? Hay profesionales que son muy buenos y son muy buenas personas, pero de repente algo les pasó hoy día. Y si algo les pasó, de repente es que seas pendiente de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque un profesional que de repente trabaja mal hoy día no hace un buen producto. Entonces también, todo eso hay que ver también. Otras, por ejemplo, está orientado hacia el trabajo en equipo también. Claro, ya sabemos la diferencia entre lo que es grupo y equipo, ¿no? El equipo, el grupo es caduco, en cambio el equipo se mantiene. Y los equipos deben formarse de esa línea, ¿no? Todo está vistos como unas personas que son parte de un engranaje, de un equipo, ¿verdad? Y hay que ser tolerante, lo primero que una persona es en un equipo es tolerante. Mañana hay que discutir de un tema o hay que hablar de un tema y hay que ser, para empezar, tolerante, ¿no? Recíproco con la otra persona, ¿no? Entonces hay que ver también todo eso, ¿no? Y a veces gente que no, ya hemos dicho, una persona que no maneja las emociones, pues imagínate, rápido se irrita, se excita y rápido, y así no debe ser, ¿no? Luego dice formar un equipo de talentos, pero esto ya corresponde a una cuestión ya más específica, ¿no? También hay un grupo de talentos, pero en fin, esto corresponde a un lugar más específico, ¿no? Estas relaciones en la institución, tener sensibilidad, enfrentar los desafíos con tranquilidad, mantener equilibrio en el trabajo y en la vida personal también, claro. Este punto 11 es muy, muy interesante porque una cosa es lo que pasa en la casa y otra cosa es lo que pasa en la empresa, ¿no? Literalmente, y eso lo sabemos todo profesional, o de repente a usted le dijeron mucho, ¿no? En la época, en la actividad académica, los que el problema es que uno tiene en el trabajo, caramba, no lo puede ir a la casa, y los problemas que tiene en la casa no lo puede ir al trabajo, es obvio, porque afecta obviamente directamente la actividad profesional. El equilibrio no es igual, la cuestión emocional no es igual, y seguramente la competencia y la eficacia no será igual. Entonces, todo eso también hay que saber, ¿no? Cómo uno se va compenetrando, ¿no? Si mañana tuve un problema yo en la casa, no puedo llevarlo pues al trabajo, y eso sabemos claramente, sobre todo los que estamos en actividad perennemente con alumnos, con estudiantes, no podemos estar en ese tipo de cosas, ¿no? Todo eso. Luego también autoconocerse, dice ahí, ¿no? Justamente acá sobre nuestros puntos débiles. ¿Cuáles son nuestros puntos débiles? Depende del factor emocional, económico, ¿no? Entonces, hay que recuperar, hay que ver cuáles son nuestros puntos débiles con nuestros puntos muy fuertes también. Todo eso, señores, hay que compenetrarlo, ¿no? Para que eso no sea tan complejo, que es ver cuáles son nuestros puntos débiles y cuáles son nuestros puntos fuertes también. ¿Cuál es un punto fuerte? La forma de hablar, ¿cuál es tu punto fuerte? Tal cosa, mi animosidad, ¿cuál es mi punto débil? No sé, mi enfermedad, entonces, todo eso, ¿no? Es como decíamos, cada persona a veces es un foda personal, ¿no? Un foda personal para ver cómo estamos. Tener buenas relaciones, sea agradable y muestras buen humor, por ejemplo, es excepcional tener buen humor, ¿no? Hay que tener buen humor para poder desarrollarnos en este mundo tan complicado, si no te paran al día. En fin, esperar, o sea, todo hay que ser flexibles por momentos, ¿no? Como dice la siguiente, el número 16, justamente actuar dice con flexibilidad, capacidad para adoptar actitudes, ¿no? Y eso habla de una persona que tiene las funciones de competencias y el ser humano, y un profesional sobre todo más, debe ubicarse en el factor de las competencias, ¿no? Competencias laborales también, ahí está, lo que ya lo hacen en la plena línea del trabajo. Competencias metodológicas, competencias técnicas también, referenciales también para que puedan uno orientarse, competencia social, participativa también para que ustedes se reorienten en todas las actividades. Ahí está un poco la descripción de lo que quiere realmente una persona competitiva. Y hasta ahí entonces esta parte de competencias. Es necesario ponerlo como parte del desarrollo de la actividad académica y sobre todo de un profesional. Porque una persona que no tiene esas competencias, de nada le vale llevar de memoria y saber tal ética, ¿no? De nada nos vale saber de memoria tal y tal condición si es que no manejamos las competencias. Y todo ser humano centrado en esas nuevas tendencias de la vida,
tiene que manejar las competencias. A mí pueden decir lo contrario. No, soy así y no cambio, ¿no? Persona que no cambia es una persona que es una persona literalmente con una mentalidad obviamente inflexible, con una mentalidad rígida, como dice el gran amigo, muy conocido. Dice justamente, las mentes rígidas, las mentes flexibles, ¿verdad? Y la mente, obviamente, líquida, ¿no? Líquida, rígida, líquida, rígida y flexible, ¿no? Walter Rizzo, por ejemplo. Walter Rizzo habla justamente de ello, ¿no? Y la mente flexible es la mente, justamente, ¿no? Que es apertura, tiene apertura para los cambios, ¿no? Hay una mente líquida que es variante, variante, sí, no, y así, a la inversa, a la derecha, a la izquierda, y una mente líquida, y una mente rígida que es incambiable, ¿no? Entonces hay que ver cómo nos vamos ubicando. Yo creo que todo profesional literalmente tiene que estar adscrito, tiene que desarrollarse en todos estos caminos y cambios directos que corresponde al desarrollo de un profesional, ¿no? Estar acorde a las circunstancias y a nuevos saberes y las competencias como tema, antes de empezar con la ética del derecho, creo que es fundamental para que el ser humano se oriente, discrepe, retome y sepa que un gran profesional es una persona que tiene mejores competencias y la persona que poco a poco va a llegar al éxito que corresponda, ¿no? Muy bien, entonces decíamos que en este grupo vamos a tomar como referencia lo que son los códigos de ética de las diferentes instituciones, ¿no? Ya sea ética del derecho, del periodismo, de la medicina, de la psicología, ¿no? Entonces, acá tenemos, hacemos un reparo acá, para tomar como referencia la ética del derecho. Muy bien, ahí está entonces, ética profesional, y ahí está todas las condiciones que tiene, o debería tener, ¿no? Una persona que se encuentra orientadas en el derecho. Fuera que sea abogado, ¿no? O mejor dicho, abogado, ya sea en lo civil o en lo penal, perdón, ahí, en lo civil o penal, debe tener esto que corresponde, ¿no? La capacidad intelectual. Esa capacidad intelectual, por cierto, debe estar en el desprendimiento, por ejemplo, si el abogado lo primero que hace es conocer las leyes, ¿verdad? Ya sea el Código Civil, el Código Penal, yo pienso que el abogado debe saber tanto el Código Civil como el Código Penal, para mí. No necesariamente saber un solo línea, sino para mí Código Civil, Código Penal. No, pero yo me enfoco más en ser penalista. No, yo soy en la parte social, la parte civil. No, señor. Yo creo que todo abogado debe saber las dos áreas, ¿no? O los dos códigos, tanto civil como penal. Claro, se enfoca ahí. Entonces ahí está, lo primero que tiene un ser humano, en este caso el derecho, es, obviamente, el factor cognitivo, ¿no? El factor de la capacidad intelectual, la capacidad profesional, ¿verdad? Acá hay varias condiciones que se ponen manifiesto, ¿no? Pero creo que uno de ellos justamente debe estar ello, centrado en conocer los dos campos, tanto la parte civil como la parte penal, y justamente hay otro factor, ¿no? La finalidad de la profesión. Acá tienen ustedes una descripción, pero literalmente la finalidad de una profesión como esta, que está acá, en este caso el derecho, es la defensa de las personas, la justicia de las personas.